Yo nada más quería decir, y le doy la pista aquí a nuestro invitado, Ricardo Lombana, que hay un dicho en el interior que dice que a veces, El micrófono está aquí, mire, ¿eh? sí, Ah, gracias. perdemos la iguana por seguir el rastro. ¿Esto qué significa? Aquí, los tres partidos, incluyendo el mío, PRD, Partido Panameñista y Cambio Democrático, están involucrados en este tema de No hay derecho. no hay No hay duda. la menor duda. Entonces, es decir, ¿quién es más culpable? Entonces, este es un problema del país y que lo que tenemos que resolver. Entonces, ese truquito de que si este no fue, que si la resolución tal, es un caso que involucra a tres gobiernos legalmente elegidos para gobernar Democráticamente. Es que democráticamente. por Sí, eso mismo. entonces el país tiene que empinarse y buscar una solución. Y tú que estás aspirando al poder, Ricardo, hay que orientar a este país, hay que reestructurar Por la eso nación para que estas cosas no vuelvan a ocurrir jamás en Panamá. mismo, Rubén, desde el primer momento he sostenido que el problema que estamos enfrentando con el caso de Brecht es mucho más grande que si la responsabilidad es del Ministerio Público, que si la responsabilidad es del órgano judicial, Sí. que si el problema fue el de la jueza suplente, que si el problema. Esos son obviamente detalles del caso que pueden generar suspicacia. Sin embargo, cuando tú ves esto en un tablero y tratas de pensar en cómo vas a replantear este país y la justicia de este país, no puedes ahogarte en los detalles de un juez o de la actuación del Ministerio Público, porque la historia de impunidad se viene repitiendo escándalo tras escándalo. Lo que pasa es que este ha sido el más grande. Sin embargo, no existirá ninguna posibilidad de replanteamiento del país si no se logra llegar al fondo de este caso. Es decir, si este caso el país le da un paso de página con algún nivel de impunidad, ya sea para alguno de los partidos políticos o para algunos de los actores, llámese contratistas, empresarios, banqueros, políticos, para mí estará comprometida esa posibilidad de presentarle al país o de replantear el país. ¿Y por qué lo digo? Porque los tres partidos principales tienen ahora mismo Y que lo mismo ha ocurrido en América Latina, los tres partidos principales de Perú, de las principales naciones, el partido peronista, Mira, imagínate, involucrado en esto, de la democracia en la América Latina. supervivencia política de las tres organizaciones principales de Panamá depende de este caso. Si ellos logran, lo que está pasando, me parece que para cualquier persona que analice medianamente la política, creo que la lectura es clara. Ahora mismo pareciera estar sosteniéndose un entendimiento entre las fuerzas panameñistas y las fuerzas del Partido Revolucionario Democrático para que los cañones se enfoquen solamente sobre la administración anterior de Ricardo Martinelli, que todos sabemos que fue un desastre con respecto al atraco a la nación que hicieron. Pero en el momento en que uno de los naipes, ya sea de la administración panameñista o de la administración PRD, caiga, me parece que eso puede generar un efecto dominó y realmente llevar al proceso judicial a los responsables. Déjame poner algo ahí, Pero Ricardo, permiso, porque tú has tocado un tema muy interesante. Mira, se ha pretendido, uno, trivializar este macro escándalo. Como que no, no, aquí no ha pasado mayor cosa. Uno. Dos, esa posible alianza, que son aguas subterráneas en materia política, porque generalmente no se ven, una alianza de protección y de unión frente a Cambio Democrático por parte del PRD y el Partido Panameñista, se está hablando a altos niveles de ambos partidos, ¿okay? Sobre todo de los que son cabezas, con el claro propósito de que todo quede nada más dentro de la frontera de Cambio Democrático. Cambio Democrático, por supuesto que está haciendo también lo suyo. Están diciendo, o están descalificando a la procuradora, a las fiscales anticorrupción y todo lo demás, diciendo que todas mienten, incluso que Ravelo miente, incluso que los otros ejecutivos de Odebrecht mienten. O sea, hay una trama
un entramado que se está cocinando y se está cociendo con una sospechosa complacencia de algunas autoridades. Entonces, aquí el tema es, vamos a salvarnos, por lo menos nosotros, es lo que están diciendo PRD y arnulfistas, lo cual lastima la inteligencia de la gente. Todos los panameños sabemos, producto de que hay información verídica, veraz, que Odebrecht llegó en el año 2006. Todos sabemos que en este gobierno, y lo aceptó el propio gobierno, refiero al gobierno panameñista, Odebrecht tiene contratos solamente en este gobierno por 3 mil millones de dólares, algunos de ellos otorgados incluso después que se sabía que Marcelo Odebrecht había confesado todos los ilícitos, los sobornos, las coimas que había pagado. No sé si me estoy explicando. Entonces, completamente, completamente. Ahora, yo nada más quiero 10 segundos. No es tiempo, señor Murga, sí. Usted puede preguntar lo que quiera. Pero quiero que el invitado tenga toda la cortesía. Es muy sencillo. Uno de los problemas que va a tener este caso es que muchas de las donaciones o de las coimas no llegaron a los partidos. Porque ese es el otro pedazo. A nombre del partido, mucha gente cometió muchos ilícitos y justificados. ¿Qué de nombres? Bueno, pero lo que se va a ver, y si el tribunal tiene un buen funcionamiento de registro de donaciones, se va a dar cuenta que la mayoría de las donaciones de Odebrecht no llegaron a los partidos políticos. Cuando nosotros estábamos, yo coincido contigo. Eso te hace plantearte algunas preguntas. Por ejemplo, si el presidente de la República dice en televisión nacional que el dinero recibido por el señor Lazo era una donación para el Partido Panameñista, la primera pregunta que te tiene que surgir como ciudadano es ¿por qué una donación viene a través de un intermediario? O sea, esa es la primera pregunta que te tiene que surgir. ¿Y una sociedad anónima? Y una fundación. ¿Y unos cheques? ¿Por qué si son donaciones? Uno. Dos, varios de esos cheques, y los hemos visto circulando, suponemos que son parte del expediente, Rubén, son posteriores a la elección. O sea, ¿por qué una donación, encima por vía indirecta, va a un partido con fechas posteriores al desarrollo de una elección? Se llama posfechados. Entonces, tú te tienes que preguntar, bueno, si los partidos ya reciben subsidio preelectoral, reciben subsidio postelectoral y reciben donaciones privadas antes de una elección, ¿de qué se puede tratar un pago realizado con posterioridad a una elección a una organización política por vía indirecta? Entonces, uno tiene que ir atando cabos. Y hablando de atando cabos, yendo un poco a la pregunta principal que planteaba Rubén, pensando en hacia dónde va la solución y cuáles son los problemas que están aflorando gracias a este caso. Ahora uno puede empezar a entender por qué el Partido Panameñista, por ejemplo, a principios de gobierno, amarró bien su mayoría legislativa. Ahora uno puede entender por qué el Partido Panameñista prefirió, o las autoridades prefirieron no investigar a los diputados de Partido Cambio Democrático u otros partidos que hubiesen hecho uso de partidos. Pero seamos justos, esa misma práctica la hizo Cambio Democrático en su momento. Sí, correcto. Es importante eso. O sea, es el mismo modelo. Ok, se practicó. Sí, pero se vendía diferente. Claro, el cambio democrático fue menos ortodoxo porque volteó a los. No, a pero los, ahora tú entiendes. Por lo menos el panameñismo negoció. Ahora se puede entender por qué el presidente necesitaba garantizarse mayoría y control de la Asamblea. Pero es normal que un presidente negocie en la Asamblea, Ricardo, cuando no tiene mayoría. Por supuesto que es normal, pero no. Esa negociación no puede ser a cambio de no investigar a diputados que hoy deberían estar tras las rejas. A ver, hay 400 millones. Esos diputados son los que tendrían hoy que investigar. Ricardo, es fácil. A un presidente de la República que esté involucrado en un escándalo. ¿Me permite entrar un poquito más a profundidad? A ver, aquí los auditos que debieron haberse hecho, ¿ok? Con los dinero de la campaña pasada, 400 millones de dólares se repartieron los diputados. 400. Después 200 más en las ayudas esas famosas. Oye, ¿por qué cree usted que no los investigaron? ¿Por qué no los investigaron? Esa es la pregunta que yo me hago. Cualquier cristiano, cualquier mortal, cualquier ciudadano le caen con todo encima. ¿Por qué los diputados todavía nadie los toca? Esa es la pregunta.
Mucho, no hay que generalizar, pero muchos de los diputados hoy están en la Asamblea y que no fueron investigados por la utilización de recursos de todos los panameños, que quién sabe dónde quedaron, esos son los jueces, son los fiscales y los jueces que tendrían que investigar a un presidente de la República. Pero la respuesta que usted solamente, la dio. Solamente usted analice ante qué crisis institucional nos estamos enfrentando cuando ya un presidente reconoce sí, recibimos dinero, cuando ya los delatores reconocen y dicen sí, el dinero era ilegal, la ciudadanía está empezando a ver los cheques, la ciudadanía está empezando a ver las declaraciones indagatorias. ¿Y qué va a pasar? Ah, ¿sabes qué? Aquí los malpensados... Para no salirme. El caso similar. No, pero espérate, Rubén. Es bueno ver lo que en otros países se ha hecho. No, pero espérate. Y lo hemos hecho aquí. Señor Lombana, yo hago una pregunta. Hay mucha gente malpensada en este país, ¿no? Pero mucha gente que piensa mal y le va bien al final del camino, ¿ah? ¿Quién puede decir que si Odebrecht ayudó en la campaña de 2009, no lo hizo en 2014? Bueno, según cabe el análisis, ¿cabe en el análisis o no? Yo insista, pero el presidente dice que eso ya se aclaró a través de un comunicado del Partido Panameñista. ¿Y un comunicado suficiente? Yo creo que no, yo creo que aquí esto apunta a la gravedad de la crisis y el mensaje equivocado que un presidente manda a su país. El único árbitro para determinar, y esto lo dice una constitución y así está organizado un Estado y así debería funcionar, el único árbitro para determinar si se cometió un delito o no es la entidad encargada de investigar. En el caso de un expresidente es el Pleno de la Corte, que ya sabemos cómo anda la Corte. En el caso de un presidente en funciones es la Asamblea Nacional. Entonces, hacer referencia a que no, eso ya se aclaró atrás de un comunicado del Partido Panameñista, así que hemos bajado ya el pasaje del metro y sigamos avanzando. Me parece que también es, ante un caso tan complejo y con ya tantas evidencias de participación del partido de gobierno, me parece hasta irresponsable dirigirse en esos términos a la ciudadanía. Ese actuar de tratar de desviar la atención en los momentos críticos, acaba de poner un punto, el del pasaje, por ejemplo. Okay, la fecha que ponen para lo que ocurrió el jueves pasado, había un partido de fútbol. O sea, yo no creo que aquí haya coincidencia. Yo creo que son cosas bien planificadas, bien, que no es nada nuevo. Eso se practicó con éxito en la década de los 70, 80. Pero bueno, vamos a regresar aquí en breve con nuestro invitado, el abogado Ricardo Lombana, en Info Análisis. No se vayan, viene más.